Los restos del astro Diego Armando Maradona serán velados en la sede presidencial de Argentina. Desde el jueves y hasta el sábado, una capilla ardiente en la Casa Rosada fungirá como velatorio del ídolo, según informó el miércoles un portavoz del gobierno. En tanto, sus seguidores se reunían frente al obelisco de Buenos Aires y en otros puntos de la ciudad, como a las afueras del estadio Diego Armando Maradona del Club Argentinos Juniors y de la emblemática bombonera que fuera la Casa del 10. Trayendo flores para el Diego de todos, el Diego, no hay, vos decís el Diego y no necesitas decir apellido, es él. El Diego, el barrilete cósmico, el que nunca manchó la pelota y ahora la desinfló, se llevó el fútbol con él. El único, incomparable. No hay más fútbol. No hay comparación. La pelota está desinflada. Acabó el fútbol, sin Maradona no hay más fútbol. Acá no existe Messi, no existe Pelé, solamente Maradona. Para toda la Argentina. Triste, la verdad que esto no lo esperábamos. Sabemos que el Diego la viene luchando hace rato. Pero bueno, no, fue todo muy de golpe, loco. Maradona de nuestra vida, hoy murió el fútbol. Lamentablemente hoy murió el fútbol. Hoy se fue Dios, ¿viste? Y estamos destrozados. Estamos destrozados. El cuerpo del excapitán de la selección argentina sería sometido antes a una autopsia en la morgue de San Fernando, en la periferia norte de Buenos Aires. Aunque la fiscalía afirma que por la investigación de la policía científica, su muerte posee características naturales. Según informes, el astro falleció a las 12 horas del miércoles y no se advirtió ningún signo de criminalidad ni violencia.